bienvenidos. Hoy es viernes 12 de noviembre, iniciamos casi el fin de semana y como cada día nosotros empezamos nuestro mesa de redacción haciendo el repaso por la prensa. Comenzamos por el diario El País. Cameron suprimirá el segundo paro a quien rechace un empleo. El líder británico anuncia otro duro recorte tras la protesta estudiantil. Vivir las prestaciones ya no será una opción. Y en foto de portada, Otegi, no planteamos que haya que hacer concesiones políticas a ETA, es otra de las noticias del día. Exteriores además investiga si un español murió en la revuelta en el Aaiún. Marruecos retiene a 3 periodistas de la cadena SER. Y otra de las noticias, el G20 fracasa en su intento de acabar con la guerra de divisas. La Unión Europea prepara para Irlanda el rescate. Además, los socialistas inician su vía crucis electoral en Cataluña. Conocemos ya los titulares más destacados de La Razón. Otegi apunta a Zapatero, declara que pactó con el PSOE el mitin de Anoeta. El Partido Popular pide explicaciones y Rubalcaba niega cualquier acuerdo con la izquierda abertzale. El Ejecutivo pide a Ekinkurren prudencia en su declaración de hoy y teme que releve datos que incomoden al Partido Popular o a Batasuna en un momento delicado. Y en foto de portada, Aznar, nadie debe facilitar que ETA escape a su derrota. Y conocemos ya otras noticias. Silencio del gobierno ante la denuncia de la muerte de un español en el Aaiún. Y además la cumbre G20 España roza el nivel crítico de junio por la sombra del rescate a Irlanda. Además el Barça-Madrid aplazado al lunes por las 29 por las elecciones catalanas. Y conocemos ya los titulares más destacados del ABC. Abren con el G20. Solo palabras. La cumbre no resuelve ninguna de las actuaciones amenazadas por la economía y la deuda española en máximos arrastrada por Irlanda. Además, Otegi asegura que Zapatero conocía la oferta de Anoeta y la familia media, la gran castigada por los presupuestos de 2011. Estas y otras noticias en tan solo unos segundos, antes los titulares del día. Pistoletazo de salida oficial a la carrera de las elecciones catalanas. Todos los partidos comenzaban ayer su puesta en escena y sus argumentos y proyectos de gobierno. En Andalucía, los trabajadores públicos de la Junta denuncian una grave situación por el decreto ley de reordenación de este sector público andaluz. Y fuerte varapalo al proyecto estrella de San Fernando en Cádiz. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara nulo el proyecto del tranvía. Hoy viernes llegan los estrenos de cine. Las adaptaciones al cine de las novelas gráficas Scott Pilgrim y Tamara Drew compiten en la cartelera con la policíaca Los Otros Dos. Los partidos catalanes han iniciado la campaña electoral de las autonómicas del 28 de noviembre con apelaciones al voto útil y decisivo para gobernar una Cataluña sin alianzas políticas y que sirva así para un cambio político. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha apelado a los votantes de las generales en el inicio de campaña catalana. Partidos catalanes han iniciado esta medianoche la campaña electoral de las autonómicas del 28 de noviembre con apelaciones al voto útil y decisivo para gobernar una Cataluña sin alianzas políticas. El presidente catalán, José Montilla, ha pedido confianza para demostrar lo que podría hacer si obtuviese una mayoría sólida para gobernar en solitario. Montilla ha insistido en el punto y aparte del tripartito y se ha ofrecido frente a la incertidumbre y falsos atajos que acarrearía una victoria de CiU. Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, ha pedido el voto útil y en concreto de aquellos que desean un cambio al frente de la Generalitat para formar un gobierno fuerte que no tenga que mendigar pactos. El candidato de Esquerra, Joan Puigcercós, ha afirmado que el 28 de noviembre se decide principalmente si es Esquerra quien condiciona al futuro gobierno de la Generalitat o, por el contrario, es el partido que defiende el recorte del estatut, refiriéndose al PP. Y precisamente hasta Barcelona se ha trasladado el presidente del PP, Mariano Rajoy, para arrancar con una cena meeting la campaña electoral, apelando a los catalanes que le votaron en las generales a que confíen ahora en la candidata Alicia Sánchez Camacho, quien ha asegurado que hoy comienza el cambio en Cataluña. Mientras, el expresidente del Barça, Joan Laporta, y líder de Solidaridad Catalana por la Independencia, en un acto con sus seguidores en Molins de Rey, ha llamado incompetentes a los partidos tradicionales y ha recalcado que bajo la dependencia del Estado español, Cataluña ha sufrido un empobrecimiento progresivo a nivel democrático, nacional y económico. Y cambiamos de asunto. El decreto de reorganización del sector público andaluz ha conseguido enfrentar a los funcionarios en dos sectores diferenciados por el sindicalismo de clases y por el corporativismo, una norma que la Junta reiteró ayer y que no será retirada. Las críticas le llueven a la Junta de Andalucía porque afirman que esta reorganización ha acordado sin negociación. Aluvión de críticas el que ha recibido la Junta de Andalucía por parte de los sindicatos representativos de los trabajadores públicos. Afirman que el decreto ley 5/2010 de reordenación del sector público andaluz se ha acordado de manera unilateral, sin negociación, y lo que se pretende es legalizar una administración paralela que se ha ido consolidando durante años. Los sindicatos CESIF y USTE han denunciado que esta reordenación conlleva un fuerte peligro de privatización de la administración pública. El rechazo absoluto al decreto ley 5/2010 de reordenación del sector público. El rechazo y la propugnación de la derogación del mismo. Ese es el nexo común que podemos decir que nos une a todos los que estamos aquí hoy presentes. Asimismo, han denunciado que esta reordenación podría afectar a los servicios que la Administración presta a la ciudadanía, a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son los que garantizan la independencia y la imparcialidad en el servicio público. Entendemos que con este decreto la propia ciudadanía va a ver cómo sus intereses pueden ser en un determinado momento prestados de forma sectaria o partidista. Ambos sindicatos han afirmado que el gobierno andaluz sufre una auténtica crisis con respecto a esta reordenación y que la Consejería de Hacienda está actuando de espaldas y que ese acuerdo ha llegado de forma ilegal. Que ellos han actuado unilateralmente sin tener en cuenta los 50.000 empleados públicos que tienen en la Junta de Andalucía. Y no están escuchando el clamor de los empleados públicos. Y desde luego, si van a gobernar de espaldas a los trabajadores y con estas fórmulas tan poco democráticas, desde luego usted jamás va a apoyar a la Administración. Por todo ello, recuerdan la manifestación convocada el próximo sábado día 13 en la capital hispalense y afirman que se espera una gran afluencia de trabajadores públicos. Y la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha asegurado que antes del día 15 se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía para tratar los problemas medioambientales de Andalucía, cuestiones que aún están pendientes de resolver. La ministra ha eludido hablar de temas que abordarán, aunque sí ha destacado que uno de ellos será el deslinde de Doñana. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, ha evitado detallar cuáles serán los problemas que tratará en su próxima reunión con el presidente andaluz José Antonio Griñán. Sin embargo, ha asegurado que su ministerio los va a solucionar, aunque, como ella misma ha dicho, algunos de ellos estén pendientes de resolver desde hace mucho tiempo. La ministra se ha comprometido en reunirse con Griñán antes del día 15 para aprobar todos esos problemas que ambas partes consideren necesarios y que se mantienen pendientes de resolución en Andalucía. Estas declaraciones las realizaba la ministra esta mañana previamente a su intervención en la conferencia de jueces y fiscales sobre la aplicación del derecho medioambiental de la Unión Europea que se ha celebrado en la capital andaluza. Pronto visitaré Andalucía, estaré con el presidente de la Junta de Andalucía y en este sentido abordaremos todos y cada uno de los temas que ambas partes creamos necesarios. Sobre el deslinde de Doñana, la ministra ha dicho que se trata de un tema que les importa arreglar cuanto antes y que desde el Ministerio se está trabajando analizando los contenidos del requerimiento de modificación por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No le quepa la menor duda el deslinde de Doñana, porque es un tema que tanto al Ministerio como a la Junta de Andalucía nos importa y mucho resolverlo cuanto antes, y trataremos también algunos otros temas importantes que, con respecto a, lógicamente, verlo inicialmente con el presidente, no voy yo ahora aquí a relatar uno tras otro, pero que vamos a abordar. Aguilar ha defendido la capacidad de diálogo del presidente de la Junta de Andalucía y se ha mostrado convencida de que ambas partes se encontrarán las esperadas respuestas definitivas. Y fuerte varapalo al proyecto estrella de San Fernando. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara nulo el proyecto del tranvía. La justicia alega que la Junta no ha aprobado el proyecto y que el proceso de notificación de las expropiaciones no se llevó a cabo correctamente. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha declarado nulo el proyecto del tranvía de San Fernando, lo que puede llevar a la paralización de las obras que actualmente se acometen en la calle real de la ciudad. En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía alega que la Junta no ha aprobado el proyecto de las obras del tranvía, que el proyecto de notificaciones no se llevó a cabo correctamente y que les ha sido imposible constatar la aprobación del estudio informativo de la plataforma reservada de transporte público de Chiclana y San Fernando. En la sentencia, el TSJA lo achaca a una confusión entre el estudio informativo, que no necesita aprobación, y el proyecto en sí. Es por ello que al no estar aprobado el proyecto no lo incluyen dentro del expediente y determina que una vez recurrido el proyecto carezca de causa jurídica válida. Los magistrados fallan a favor del recurso presentado por las expropiaciones realizadas en la zona conocida como Montañeses. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y también ocurre en Cádiz, vuelve a escena el conflicto laboral del cierre de Delphi. La batalla parecía ganada, pero 3 años después del episodio no se ha zanjado todavía, con más de 600 trabajadores aún por recolocar. Se reactivan las protestas después de que la Junta anunciara el fin de las ayudas a partir del próximo mes de marzo, una decisión que daría a traste con los protocolos de reinserción para los afectados y que se traduce en la extinción de los cursos de formación. La indignación se ha estado en este colectivo que lanza sus consignas contra los gobiernos central y autonómico. Tú no le puedes dar ni una barra de pan y al otro tirarlo a la calle. A los 2 se parte la barra de pan y los 2 la mitad cogen y comen ese día. Venimos a reivindicar es igualdad, que no se toquen los protocolos y que el acuerdo se lleve a todos sus efectos tal y como se firmó el 4 de julio de 2007. Y otra de las noticias del día que anunciábamos antes, Otegi en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusado por un delito de enaltecimiento del terrorismo por su intervención en el acto de Anoeta en San Sebastián. El portavoz de Batasuna no ha estado solo, también se juzga a los dirigentes abertzales Joseba Permach y Joseba Álvarez, participantes del mismo acto. Es el momento de la llegada de Arnaldo Otegi a la Audiencia Nacional. Comienza el juicio por enaltecimiento del terrorismo contra el exportavoz de la ilegalizada Batasuna. Junto a Otegi se sentaron en el banquillo los dirigentes abertzales Joseba Permach y Joseba Álvarez. Los 3 son juzgados por su participación en noviembre de 2004 en un acto de Batasuna en Anoeta, con claro propósito de elogiar y homenajear a ETA, según el Ministerio Público. Ahora la Fiscalía pide para ellos una pena de 18 meses de prisión. Sin embargo, la vista se suspendió al poco tiempo de iniciarse para deliberar sobre la posible ampliación de la acusación contra Otegi, Permach y Álvarez a delitos de desobediencia y reunión ilícita, cuestión planteada por el Foro de Ermua. Pues la SAS retira de deliberar durante 10 minutos. Finalmente, el tribunal acordó ceñir exclusivamente la acusación al delito de enaltecimiento del terrorismo. Y el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que los socialistas no pactaron con Batasuna en el acto de Anoeta el 14 de noviembre de 2004 en contra de lo afirmado por el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. En un almuerzo coloquio que ha puesto fin a unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas Europeos, Rubalcaba ha reconocido que hay un derecho a la defensa, pero hay cosas que no se pueden decir ni siquiera bajo ese derecho. Los socialistas no pactaron con Batasuna el acto celebrado en Anoeta en noviembre de 2004. Así lo ha asegurado hoy el vicepresidente del gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba desmentía así las declaraciones de Arnaldo Otegi en el juicio iniciado contra él en la Audiencia Nacional. Hay derecho a la defensa, pero hay cosas que no se pueden decir ni siquiera bajo ese derecho, ha añadido el titular de Interior. Sin embargo, desde el Partido Popular, Esteban González Pons ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que explique de inmediato si conocía de antemano el discurso de Otegi en el mitin de Anoeta. Pero acto seguido han sido los socialistas los que han exigido al dirigente popular explicaciones. Antonio Hernando ha pedido a González Pons que aclare si confía más en Otegi o en los demócratas. Y varias personas han acudido a la sede de la Audiencia Nacional a presenciar la vista, entre ellas la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien ha indicado que se vuelve a hablar de negociaciones y de acuerdos cuando Estrasburgo y todos han declarado que Batasuna es ETA. Como siempre indignante, está todo el tiempo hablando de una estructura política, está hablando de paz, como si fuera un partido democrático, cuando todos sabemos que esas personas que están sentadas ahí en ese banquillo es el entramado político de ETA. Volvemos a hablar otra vez de la negociación y de los acuerdos. Me parece vergonzoso que otra vez tengamos que estar las víctimas escuchando a Otegi, tenga que estar escuchando, por ejemplo, hoy que está hablando de Batasuna, de la paz, de tal, cuando todo el mundo sabemos que Estrasburgo y todos han declarado que Batasuna es ETA. Es una vergüenza lo que hay que escuchar ahí dentro. Ellos son los hombres de paz, como siempre dicen, y los demás estamos aquí porque, bueno, nos han matado a los nuestros pues por generación espontánea, vamos. Y un trágico suceso que también tenemos que lamentar hoy. Un hombre ha sido hallado muerto con un golpe en la cabeza en una ebanistería y tienda de muebles de cocina en Oviedo, situado en el barrio de la ciudad de Naranco. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso, que tuvo conocimiento de este sobre las 4 de la tarde del día de ayer. En esta camilla se llevan el cuerpo sin vida del hombre de 64 años que ha sido encontrado hoy muerto en Oviedo, en la ebanistería en que trabajaba. Su cadáver presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Alfredo era vecino de Gijón y llevaba un año trabajando en esta ebanistería. Familiares del fallecido, con visibles muestras de dolor, se han acercado a las inmediaciones del establecimiento. La policía no descarta ninguna hipótesis sobre la causa de la muerte del trabajador, pero vecinos de la zona creen que el golpe en la cabeza lo pudo recibir a primera hora de la tarde en el transcurso de un robo en la ebanistería. Y cambiamos de asunto. La directora de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales, Parque Animal de Torremolinos en Málaga, ha sido detenida en una operación que tiene abierta la Fiscalía de Medio Ambiente. No han trascendido los motivos de la actuación en la que han arrestado a esta responsable de la protectora. Sin embargo, fuentes apuntan a que podría haber más detenciones en relación con este caso. La directora de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales, Parque Animal de Torremolinos, ha sido detenida hoy en una operación que tiene abierta la Fiscalía de Medio Ambiente, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación. No han trascendido los motivos de la actuación en la que se ha arrestado a esta responsable de la protectora por parte de agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil, y otras fuentes apuntan a que podría haber más detenciones en relación con el caso. La asociación, que posee un albergue en la avenida de San Antón de Torremolinos, se creó en 1996 y se dedica a la recogida de animales abandonados y la búsqueda de dueños responsables que les proporcionen un nuevo hogar. Este colectivo cuida más de 100 animales, entre ellos perros y gatos, con la ayuda de los donativos de sus socios. El régimen birmano autoriza la libertad de Aung San Suu Kyi. Las autoridades militares de Birmania han firmado ya la orden de puesta en libertad de la líder opositora. Las fuentes señalaron que la Nobel de la Paz será trasladada a lo largo del día a la antigua sede del partido, donde ya están concentradas decenas de seguidores y seguidoras de la dama. Aung San Suu Kyi está a las puertas de la libertad. Las autoridades militares birmanas han firmado la orden de liberación de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora, que ha vivido bajo arresto domiciliario durante 15 de los últimos 21 años. La información la ha difundido su partido, la Liga Nacional por la Democracia, pero aún no ha sido confirmada por la junta militar que gobierna en Myanmar, la antigua Birmania, desde hace casi 5 décadas. Según la LND, Suu Kyi podría estar en la calle este sábado. Y continúa la cumbre del G20, que ha durado 2 días y que finaliza hoy viernes. Los líderes acordaron hoy hacer un llamamiento para que los países se abstengan de hacer devaluaciones competitivas, origen de la guerra llamada de divisas que les ha enfrentado en las últimas semanas. El G20 está cerca de llegar a un acuerdo. Eso sí, parece que no más allá de unas líneas generales que les sirvan para alcanzar uno más amplio más adelante. Las profundas diferencias con respecto a cómo afrontar la crisis global han hecho imposible un pacto más ambicioso que el que sus respectivos ministros de Economía alcanzaron el mes pasado. En las semanas previas sobrevoló el fantasma de una guerra de divisas entre China y Estados Unidos. Tienen diferentes puntos de vista y diferentes intereses nacionales. Hay países con superávit, con déficit, países que crecen rápido como la India, China, Brasil, y que crecen despacio como Europa y Estados Unidos. Esto crea divergencias en cómo lidiar con el crecimiento económico, declaraba este experto. Las economías avanzadas que crecen despacio han tratado de mantener los tipos en mínimos históricos para relanzarse, mientras que las emergentes están amenazadas por el sobrecalentamiento. ¿Qué pasa con las posibilidades de que los líderes mundiales suban al podio dentro de unas horas con un comunicado que tenga verdadera sustancia y progresos tangibles? Algunos diplomáticos son más optimistas que otros, que piensan que un día de negociaciones no es suficiente para unos problemas tan complejos y con líderes con prioridad tan diferentes. Y parece que se establece el buen tiempo con el ascenso de las temperaturas. Muy nuboso en Galicia, con algunas lluvias débiles, con posibilidad de extenderse al extremo norte de Castilla y León. Poco nuboso o despejado en el resto de la península y Baleares. En Canarias, intervalos nubosos. Temperatura general en ligero a moderado ascenso en la península y Baleares, sobre todo en el nordeste, en Canarias sin cambios. Y Antonio Banderas ha presentado en Madrid su exposición fotográfica Secretos sobre el Negro. El actor malagueño es un apasionado de la fotografía y a través de esta muestra ofrece una visión más intimista y personas del mundo masculino bajo una óptica también masculina. La fotografía era hasta hoy una de las pasiones secretas de Antonio Banderas. Secretos sobre Negro es el título de la exposición con la que el actor hace pública esta nueva faceta de su trayectoria profesional. Sabían de mi amor por la fotografía, que he venido realizando durante muchos años, pero que siempre he guardado para mí, y me propusieron hacer algo que yo no había tenido la oportunidad de hacer ni me lo había planteado nunca, que era la posibilidad de encerrarme en un estudio y hacer una fotografía mucho más cuidada, no el snap picture que venía normalmente haciendo. Yo viajo con mi cámara a todas partes, uso y robo la luz de los operadores con los que estoy trabajando para fotografiar a mis compañeros, o fotografiar los lugares de rodaje o incluso las ciudades donde he estado, ¿no? Son 23 fotografías con Banderas como autor único y máximo responsable artístico del proyecto. En ellas la mujer es la única protagonista. Me apetecía presentar una mujer independiente, fuerte, en algunos momentos agresiva, hacerlo desde un punto de vista un tanto irónico, con incluso un cierto sentido del humor en algunos momentos, y al mismo tiempo hacerlo a través de imaginería que tenía que ver con grandes mitos de la cultura española, en el mundo de la ópera, de la literatura, de la pintura, y jugar con ellos, darle un poco la vuelta, ¿no? El Instituto Cervantes de Madrid acoge hasta el 21 de noviembre esta muestra, que ya ha estado en Nueva York y que viajará después a Buenos Aires. La exposición sirve además para recaudar fondos para diversas causas humanitarias a través de la subasta de algunas de las obras. En Madrid serán subastadas 7 de las fotografías a un precio de salida de 500 €. Y nuevos estrenos esta semana. Las adaptaciones al cine de las novelas gráficas Scott Pilgrim y Tamara Drew compiten en la cartelera con la policíaca Los otros dos y con una producción española. Bon Appetit. ¿Es a una tía con el pelo así? Sí, es Ramona Flowers. Y el Scott Pilgrim, un joven cuyo único interés es hacer ruido con su banda de rock, hasta que su encuentro con Ramona le convierte en un guerrero. Edgar Wright lleva al cine la serie de novelas gráficas de Brian Lee O'Malley que protagoniza Scott Pilgrim. Espectaculares efectos especiales y elementos gráficos del cómic se dan la mano en Scott Pilgrim contra el mundo. Acusado de robar 32 millones. millones de dólares. Es nuestra ocasión. La ciudad busca un héroe. Y los detectives Allen Gamble y Terry Hoyts, interpretados por Will Ferrell y Mark Wahlberg respectivamente, buscan el reconocimiento de sus compañeros. Cuando surja la oportunidad, los dos agentes intentarán eclipsar a los detectives estrella. Eva Méndez, Michael Keaton y Samuel L. Jackson completan el reparto de los otros dos que dirige Adam McKay. Creí que dijiste polimalo, polimalo. ¿Quién es esa? Es Tamara Drew. Y su regreso al pueblo no pasará desapercibido para nadie. Aunque la joven viene con la intención de pasar el tiempo justo para vender la casa familiar, los acontecimientos se sucederán a un ritmo tan vertiginoso que toda su vida cambiará para siempre. Stephen Frears dirige esta divertida adaptación al cine del cómic Tamara Drew de Posy Simmonds. Hoy tenemos a un recién llegado con nosotros, Daniel. Y esta es Hannah, nuestra sumiller. Y finalmente a tu lado, Hugo, mi mano derecha. El recién llegado es un cocinero vasco dispuesto a explorar la cocina europea en el restaurante de Thomas. Con lo que no contaba era con enamorarse de la atractiva sumiller, Hannah, que vive una tormentosa relación con Thomas. David Pinillos dirige Bon Appetit, historias de amigos que se besan. Vosotros sois la pareja ideal. Hasta que un encuentro casual con un antiguo amigo conduce a Amar hasta una comunidad musulmana fundamentalista que le presta apoyo para superar su problema con la bebida. A medida que se adentre en la comunidad, se alejará de su pareja, Luna. La realizadora bosnia Yasmila Zbanic firma En el camino, una historia de amor y religión poco convencional. Occidente mata la feminidad en las mujeres. Con actores no profesionales y sin guión previo, José María Orbe ha rodado a Itá, en la casa abandonada propiedad de su familia. Su admiración por el pintor Marrozco y por el escultor Jorge Oteiza está presente en este filme, que es además un tributo al primer cine rodado en el País Vasco. Bueno, y una interesante invitación para dedicarle un poco del tiempo al cine en estos días de descanso. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Disfruten.